Seguramente la noche de la elección sentiste que algo estaba cambiando, que estaba llegando una nueva forma de hacer política, la de hablar menos y hacer más para que cada día vivas un poco mejor, para que vayas entusiasmado al trabajo porque sabes que el sueldo te rinde. Nos vamos a meter de lleno con toda la información y el golpe al bolsillo de cada día. La verdad que tendremos que hacer un segmento que se llame el aumento del día, ¿no? La verdad que sí. Porque todos los días se está aumentando sí. Absolutamente ¿y cuánto todo. Encima? Va a aumentar el gas. 40% en promedio. El gas ya tiene en la Argentina en los últimos dos años un incremento de más del 1.200%. A ver, aumente la garrafa social también. Aumenta el 17%. Va a aumentar la luz. Para que vayas entusiasmado al trabajo porque sabes que el sueldo te rinde. Aumenta el GNC 15%. Aumenta el pan. Un 9% aumenta el pan. Incremento en el transporte, el colectivo, el tren. Y como siempre tenemos que hablar también de los peajes, que eso hace a la logística. Al incremento en los precios vinculados por la logística. 13,4% es lo que ya aumentó este mes. Incremento en el precio de los huevos. Para algunos hasta un 50, un 60% de aumento en el valor de un alimento básico. El caso del agua también, ¿no? Hay muchísimos reclamos por parte de los consumidores porque el 40% de lo que es el incremento del agua. Queremos que puedas vivir tu vida tranquilo, no que te la pases peleando. Estamos acá para acompañarte, para ayudarte a que puedas vivir mejor. Hablamos de aumentos y de toda la seguidilla, ¿no?, que hemos registrado. De hecho, en el día de hoy se anunció un nuevo incremento para las naftas, 4,5%. Es el tercer incremento en lo que va del año. Estamos acá para acompañarte, para ayudarte a que puedas vivir mejor. Esto es gradualismo. Agua 26%. O sea, es mala noticia todo el tiempo. Sí. Yo creo que las tarifas fueron gradualistas. Lamentablemente, el gobierno anterior destruyó. Digo, yo no le voy a decir que no estaban recontra atrasadas. Gradualistas. 8%. Del costo eran las tarifas. Bueno, cubrían el 8% del costo. Por supuesto, una barbaridad, pero gradualistas los aumentos no fueron. Y sí, en dos años. Bueno, pero van a ser en tres años. Acaban de meter un tarifazo del 40%. Hemos detectado que hay jubilados que hasta están pidiendo créditos, ¿sí? Están pidiendo préstamos para pagar los servicios de la luz, por ejemplo. Es una cosa realmente increíble y muy triste. De primera mano parece inentendible, es una locura realmente lo que estamos viviendo. Pero hay muchos casos de este tipo, nos han llamado para denunciar sobre esto. Silvia, sí, es una locura. Es terrible. Yo no digo que la energía no tenga un alto costo, pero no me diga que es gradualista porque las tarifas... Y es gradualista, en tres años es gradualista, en vez de hacerlo en un día... Lo que pasa es que bueno, muchachos... pero en un día volamos todos por los aires. No, por eso. Si nosotros antes teníamos, por una cuestión de política de Estado, las tarifas subsidiadas, porque las pymes teníamos las tarifas subsidiadas también, era para que justamente el mercado interno tuviera una dinámica, claro, que hacía que la gente tuviera plata y nosotros como pyme que trabajamos en ese mercado interno pudiéramos hacer el trabajo. ¿Querés que te muestre cuántas ventas hicimos hoy? Ninguna. Yo hace 49 años que estoy acá. De los 14 años. Nunca se vio una cosa así. Cada vez se vende menos. Esa es mi intención. Lograr que la política sirva para resolver tus problemas, no para crearlos. El gas. Aumenta. No, no. Yo le voy a decir una cosa. Muchachos, con el gas van a cerrar locales. Se quedan sin fuente de trabajo, restaurantes. Lamentablemente, el problema un poquitito grave que nos aqueja no solamente a nosotros, sino a todas las cooperativas es, lamentablemente, el aumento de las tarifas. ¿Cómo siguen ustedes? Hay 16 familias que están pendientes de este tema. Y bueno, hacemos malabares realmente, Diego, porque se hace muy difícil. Nosotros vivimos de la gente, y si esto aumenta, como toda la gente le aumenta los impuestos, lamentablemente te restringe sus salidas, sus gastos, y entre otras cosas, estamos nosotros en el eslabón de la cadena. El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Saladillo, los vecinos que se fueron a quejar... Ni el intendente, que de Cambiemos los recibió, y que se permitió decirles, hay que hacer un esfuerzo de dejar de tomar 10 cervezas con mis 15 amigos y pagar el gas. Pero este es el desprecio a la gente. Cada vez se vende menos. Si vos tenés que pagar 4 lucas de luz, ¿qué vas a ir a comprar una zapatilla y un pantalón? Primero tenés que pagar. Hoy fíjate, los rapipagos están llenos de cola de gente. Todo el mundo pagando... de impuestos. Entonces, ¿quién te viene a comprar? Nadie. Aumentaron el 1000%. ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que le exigió el gobierno a estas empresas? ¿Qué es lo que dice el gobierno que tienen que hacer y que las empresas no hacen? Estamos igual.
hubo los mismos cortes. ¿La luz cuánto aumentó? ¿1000%? A mí me siguen cortando la luz a cada rato, pierdo venta. Eso te iba a preguntar, con lo que pagan, ningún corte de luz, ¿no? Estamos enfrente, estuvieron una semana sin luz. Esto es lo que está ocurriendo en la Argentina. La inflación y a la clase media la hacen pelota directamente. ¿Qué es lo que está pasando? Ajustá, ajustá, ajustá el cinturón, los ojitos ya te están saliendo de la cara. ¿Qué querés que te diga? Esta es la realidad. El que no la quiera ver, bueno, problema de él. Y así todo. Bueno, ahí está. Y quieren bajar la inflación. ¿Qué vas a bajar la inflación? Con esto, que sigue aumentando. Trenes. Ropa, verano, sur, verano, norte, 2.75 a 3 pesos. El Urquiza, de 3 a 3.25. El Mitre, el Sarmiento y el San Martín, de 5.50 a 6.35. Lo pasamos por alto, porque eso es una locura. Sí, todo es una locura. Dejá, pero Mariano, 6 pesos. ¿Vos pensás que un viaje en tren puede valer 6 pesos? Bueno, realmente. Pero, Pablo, después nos molesta 25 la inflación. Pesos más, 25 Mariano, pesos. ¿Nos molesta la inflación? ¿Nos molesta la inflación o no nos molesta la inflación? Sí, nos molesta mucho la inflación. Esto es inflación. Pagar 6 pesos es inflación, porque lo paga el Estado. Y para pagarlo imprime plata, y eso genera inflación. Esta es la verdad de la historia. Sigue, queremos inflación, sigue subsidiado. No queremos inflación, hay que pagar lo que vale. Y para mí, ni vale eso. Dugan. Sí, Chiche. No, quiero saber cuántas veces por día toma transporte público Dugan. Sí. ¿Pero qué tiene que ver? Pero está hablando pavada. No le den bola, chico. No le den bola, por favor. Porque es indignante lo que dice. La verdad que el mayor problema de la Argentina son los pobres. Si no entendemos eso, y me gustaría que Paulino también lo entienda. Porque él defiende mucho a la clase media, pero no defendes a los pobres, Héctor. Y lo importante es beneficiar a los pobres, que son los que se mueren de hambre en la Argentina. Estoy de acuerdo. Por esa razón, en todas las partes del mundo, el transporte público de pasajeros está subsidiado. No elimina subsidios. No. El subsidio existe en todas partes del mundo. Todos estos aumentos son para afrontar la quita de subsidios que el gobierno viene realizando de manera progresiva, trasladando el costo a los usuarios. No elimina subsidios. No. El subsidio existe en todas partes del mundo. Es más, hoy hay países como Francia que están estudiando que los trabajadores viajen gratis. Gratis, no solo que le subsidia una parte, el 100%. Al que todo este proceso le ha costado. Es decirle primero que lo entiendo, que lo sé, que los escucho, que los visito y que no, nunca les los engañé. ¿Te acordás que en campaña se prometía que iban a bajar el impuesto a las ganancias? Sí, lo bajamos. Y ningún trabajador, dijo en el debate presidencial, ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias. Eso no se podía hacer. No estuvo en ningún programa económico, que yo sepa, eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. La preocupación de la gente por no perder su empleo, porque la inflación le daña cada vez más, porque le saquen el impuesto a las ganancias que ya me comprometí, porque es una estafa de la inflación. O sea, todo esto... A sacarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores, claro, porque el cuentito ya se dio cuenta todo el mundo. El impuesto a las ganancias, eso es un robo. No estuve en ningún programa económico, que yo sepa, eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Siempre odié el engaño, prometerle a la gente algo que uno no va a cumplir.